Hola Piscis, mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero os encontréis maravillosamente bien, soy Maribel y os doy la bienvenida a Piscis, un día más a este vuestro canal, a Tarot, Alma Gitana. Y en Piscis, mis amores, vamos a compartir lecturas y predicciones, disculpadme, que estaba ahí colocando lecturas y predicciones de semana entrante Piscis desde el lunes próximo día 7 de junio y hasta el 13 domingo inclusive. Comenzaremos mis Piscis como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y también os sigue pasando esos mensajes, esas canalizaciones que me van a ir pasando mis guías espirituales para todos vosotros. Sabéis que son predicciones generales, donde aquí os vengo hablando de, bueno, pues de todo un poquito, de todo aquello que me van marcando, tanto los símbolos de vuestro café como esos mensajes de mis guías. Después os voy a sacar esas lecturas especiales para el amor, esos numeritos de la suerte, para que los podáis emplear en juegos de azar y Dios quiera que os toque un buen premio, como ya les ha tocado a varios de mis suscriptores. No es que hayan sido millones, pero sí les han caído algunos premios que bueno, han podido ir cubriendo necesidades y tapando huequecitos, que eso es muy importante, ¿no? Os pasaré también ese vuestro arcángel que os va a estar protegiendo semana entrante y el mensaje que tiene para vosotros. Más otros poquitos mensajes con otros oráculos espectaculares. Vamos a comenzar, Piscis. Os doy también las gracias a vosotros, entre otros signos, de manera muy especial por los likes y visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Piscis, vamos a comenzar, que es lo primero que me están plasmando por esa orientación preventiva. Para que sepáis de qué os vais a tener que cuidar un poquito más a nivel de vuestro organismo semana entrante. Esto recordaros que no son diagnósticos, ya que yo no soy facultativo, yo soy médium, mis amores. Pero sé que os ayuda muchísimo, ¿no? Sobre todo para que sepáis a qué parte de vuestro organismo le vais a tener que prestar un poquito más de atención semana que viene. A ver, mis amores, lo primero que a mí me están plasmando aquí, los símbolos de vuestro café, Piscis, y lo que me están diciendo mis guías, hay un grupo en concreto de vosotros, solo un grupo, que lo venís pasando francamente mal por una situación que os ha ocurrido de una partida, de la partida, perdón, de un ser querido hacia el otro plano astral, de un ser querido que se os ha marchado al otro plano astral, Piscis. Esto se está haciendo sentiros totalmente desmotivados, desmotivadas. Yo puedo percibir aquí también que algunos de vosotros incluso estáis yendo al trabajo a la fuerza, os sentís con muchos bloqueos. En otros casos puede haberse dado alguna baja médica que otra en algunos de vosotros. Yo veo que vais a ir saliendo, ¿vale? Que vais a ir recobrando fuerzas, os vais a ir recuperando. Por otro lado, otro grupo de mis Piscis dicen que os cuidéis muy mucho todo lo que sea un dúo en vuestro cuerpo, todo lo que sean dos cosas, que os cuidéis pulmones, que os cuidéis riñones, en el caso de las chicas, vuestros ovarios, las mamas. Todo lo que conlleve un dúo en vuestro organismo. No se prevén situaciones graves, pero lo que aquí te dicen que quienes tengáis revisiones pendientes, porque ya a lo mejor hayáis tenido algún problema o porque tengáis sencillamente una revisión por lo que sea, bueno, que hagáis vuestras revisiones. Algunas dicen que tenéis como mucho miedo, mucho pánico, ¿no? A que pensáis que no vais a salir de esa situación. Porque a lo mejor ya os han podido dar una noticia un tanto negativa. Vais a salir, no os preocupéis, mis Piscis. Como siempre os aconsejo, lo idóneo es que, bueno, que no dejéis de acudir a vuestros médicos, es importantísimo, como también lo es el que os hagáis caso, ¿no? De esos consejos, de vuestros médicos y de esos tratamientos que los llevéis al pie de la letra. Porque quienes podáis tener a lo mejor alguna situación que os esté preocupando más, vais a sanar, no os preocupéis.
Viene esa bendición desde el cielo, viene esa sanación, os vais a recuperar. Muñecas y manos, y ambas manos, molestias. Tenéis algunos de mis Piscis, os veo que ya tenéis cita con vuestro facultativo. La vista, hay otro grupo de Piscis que también la tenéis que revisar y que cuidar. Y quienes de mis Piscis tengáis la presión arterial alta, baja o con una descompensación, que la controléis, que os la vayáis mirando, nada más, mis amores. A nivel laboral, dicen que quienes estáis buscando empleo se presenta entre martes o jueves la comunicación de dos sitios. Vais a tener donde elegir. Incluso algunos de vosotros vais a poder compatibilizar lo uno con lo otro. Y vais a poder adaptar los horarios, etcétera, y poder trabajar en los dos sitios. Y muy bien, esto os va a aportar un buen desenvolvimiento, cariños míos, laboral y económico. Aquí lo que dicen, también que hay un grupo de Piscis que estáis tratando de cambiar o necesitáis un cambio dentro de la misma empresa. En otros casos os queréis marchar de ese lugar, dicen que esperéis un poquito. No veo principalmente para Piscis cambios laborales semana entrante. Dicen que tal vez antes de que finalice junio, sí. Pero para gran parte de vosotros, semana entrante precisamente, no. No quiere decir que, como sois muchísimos Piscis, para un grupo más minoritario, sí. Autónomos y autónomas que tenéis vuestra propia empresa, Piscis. Algunos de vosotros estáis muy desmotivados, solamente un grupo más minoritario, ¿vale? Porque ha dado un bajón vuestra empresa, estáis ahí pasando por un periodo de quietud, de bastante parón. Dicen que viene la estabilidad de nuevo que tú has tenido siempre en tu empresa, que vienen esos logros. Se presentan comunicaciones de entradas de trabajo entre jueves y viernes. Y sobre todo el viernes o el sábado, a más tardar, aquí va a haber una o dos noticias espectaculares que te van a llenar de alegría y de satisfacción, porque están relacionadas con tu empresa y con situaciones, desde luego, Piscis, que os van a venir maravillosamente bien. Son situaciones que estáis anhelando, que las necesitáis como agua de mayo, ¿no?, como se suele decir, y os llegan. Algunos de vosotros estáis pensando en cambiar de local o de oficina, y quienes, por ejemplo, estéis haciendo la actividad online, ¿no?, con vuestra empresa desde vuestro domicilio, va a haber un cambio. Tenéis pensado ya en hacer un cambio de casa, porque como que necesitáis también, ¿no?, un poquito más de espacio, y estáis sopesando el tema, y sí que algunos de vosotros, Piscis, lo vais a poder hacer este cambio a lo largo de el mes de junio, antes de que finalice junio, ¿vale? Otros, como mucho, me dicen los primeros 10 o 15 días del mes de julio, ¿ok? Si tú quieres poner ese negocio propio semana entrante, dicen que semana entrante no lo llevarás a cabo. Yo lo veo más bien aquí en vuestro café, y así me lo dicen mis guías, en 2 semanas. En el amor hay un grupo de Piscis que estáis solos y solas, que os vais a juntar con dos amores. Si escucháis un ruido, un estruendo tremendo, es que yo vivo cerca del aeropuerto, y entonces está pasando justo ahora un avión, mis amores. No es que viva pegadita al aeropuerto, pero sí, sí que coge cerquita. Entonces, claro, cuando pasan los aviones, pues ¡boom! Por eso no os asustéis, era un avión, ¿vale? A ver, mis amores, dos amores, nunca mejor dicho. Viene un amor nuevo, nueva, ya sea chico o chica, signo de tierra o ascendente, otro signo de fuego, ascendente. La persona de signo de fuego, aunque los signos de fuego tengan la fama de que son más liberales, de que no quieren nada estable, no tiene nada que ver, mis amores, luego depende del ascendente de cada uno. Porque yo veo aquí a esta persona que os llega con signo de fuego, pero también me lo marcan mucho con energías de agua. Puede ser un Leo, un Aries, un Sagitario, pero tener a lo mejor su ascendente en Piscis, en Cáncer o en Escorpio, ¿vale? Tiene muchas energías de agua esta persona. Entonces, es una persona súper comunicativa, sea chico o chica, es alguien muy pasional, es alguien que viene buscando la estabilidad. Ya lleva tiempo solo o sola. Así que a quienes os encante, de verdad, para adelante, porque va a ser una relación preciosa, muy bonita, y algo que va a perdurar en el tiempo, Piscis. Y vosotros, que sois súper románticos, por favor.
Sois lo máximo, Piscis. Bueno, los signos de agua, yo soy agua también, Piscis, yo no soy Piscis, pero soy agua. Y entonces los signos de agua ya sabéis cómo somos, ¿no? De románticos, de pasionales, es así. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una situación para un grupo de Piscis que habéis estado con alguien o que todavía podéis estar ahí. Venís pasando una etapa no muy buena, ¿no? Tal vez una crisis, ¿no? De pareja, porque yo veo que esto se va a resolver. ¿Vale? Yo que veo que esto se va a resolver. Y yo os veo que después de resolver y arreglar esta situación, o bien se viene tu ser amado a vivir contigo o tú te vas con tu ser amado, ¿vale? Porque o incluso algunos de vosotros yo os veo adquiriendo una vivienda en compra o cogiendo para ambos una vivienda en alquiler, ¿vale? Pero aquí hay un grupo de vosotros que sí que tenéis la idea, ¿no? De coger una vivienda, adquirir una vivienda en compra. Después de un engaño, de una decepción a nivel de vuestras finanzas, Piscis, yo tengo que deciros que la semana que viene, entre jueves, viernes como máximo, para un grupo, no para todos, vais a recibir aquí una noticia, una comunicación súper espectacular, donde esto es, pues es algo que se va a resolver, ¿no? Respecto a tu situación económica. Porque aquí dicen que en algo que tuvo que ver con dinero te la jugaron supuestamente, pero bien jugada en el pasado. ¿Vale? Bueno, aquí dicen que regresa un amor que no te quita de su mente ni de noche, ni de día, ni de día, ni de noche. ¿Vale? Lo está pasando muy mal. Ahora mismo esta persona, sea hombre o mujer, está más involucrado, involucrada en sus aspectos laborales y financieros, pero no te puede quitar. O sea, te lleva ahí. Por orgullo tal vez no se ha comunicado antes contigo, pero lo viene haciendo, Piscis, para algunos de vosotros semana entrante, para algunos de vosotros es persona signo de tierra o ascendente, para otro grupo de Piscis esta persona es fuego o ascendente. Aquí dicen también para otro grupo de mis Piscis que tras haber venido pasando una etapa con una carga súper pesada de una situación que os ha tenido bastante mal, yo siento y me dicen los guías y lo que puedo ver en tu café, Piscis, que esto ha tenido que ver con tema de dinero o con situación laboral. En otros casos dicen que esto ha tenido que ver para otro grupo de vosotros con situación de familia de sangre o de familia política. ¿Vale? Esta situación os ha venido teniendo muy tensos. También hay aquí un grupo de Piscis que hay una situación que queréis que se os resuelva, donde tiene que ver un hijo o hijos, ya sea de una manutención que te deban, por ejemplo, ya sea de un problema en sí, si es adulto, tu hijo o tu hija que venga pasando, eso se va a resolver sí o sí. Piscis, lo que sí me están advirtiendo aquí, amores míos, que os tenéis que cuidar mucho de una fuerte enemiga. Una fuerte enemiga que puede ser signo de agua con ascendente en aire, porque me la marcan con agua y con aire, o puede ser signo de aire al revés, a la inversa, con ascendente en agua. Es una enemiga muy fuerte, es una enemiga, es una persona, bueno, no puedo caracterizarla con la palabra que sería, ¿no? La justa aquí en el vídeo, pero bueno, yo creo que a quienes os aplique esto me estáis entendiendo. O tú has tenido que llevar a la justicia a esta mujer, a esta malvada mujer, porque de malvada tiene todo lo que le pidan y muchísimo más, muchísimo más. O esta mujer te ha denunciado a ti, o tú la has denunciado, o esto va a pasar, ¿vale? Pero puede ser de una forma o de otra. Entonces, amores míos, aquí lo que sí dicen, que aportéis todas las pruebas que podáis el día que salga ese juicio, porque es de armas tomar. Esta buena señora, ¿vale? Vamos a echarle un piropo, ¿vale? Bueno, Piscis, hasta aquí con la lectura del café, mis amores, con el café, no os retiréis. A ver, esto se cambia cuando le da la gana y tengo que andar. Bueno, vamos con ese tu arcángel. Piscis, vamos con tu arcángel. Y saltó Rafael. El arcángel y médico divino San Rafael, ¿qué te dice, Piscis? Vas a tener motivos esta semana para la celebración. O un grupo de amigos, buenas noticias sobre relaciones sentimentales o sobre niños, que os acabo de decir, que nos han comunicado
en ese vuestro café y que nos han comunicado mis espíritus, siempre salen las confirmaciones, mis amores. Todo lo que a mí me dicen los guías, después utilicemos oráculo, utilicemos baraja española o el tipo de tarot que estemos utilizando, a mí me confirman y vosotros lo sabéis. Vamos a ver qué diosa es la que te va a estar protegiendo y qué advertencia o qué mensaje tiene para ti. Piscis, soy una Venus, ¡ey! Ascendente. Bueno, esta maravillosa diosa, la diosa Mabón, te va a estar dando el resplandor, te va a estar dando el brillo, Piscis, lo mismo a mis chicas que a mis chicos Piscis, el brillo y el resplandor esta semana. Y donde te dice que ese brillo y ese resplandor, o sea, ella os va a hacer que brilléis tanto a nivel laboral, a nivel económico, como en el amor, porque siento y dice que llegan nuevas perspectivas. Y que esas nuevas perspectivas que os van a llegar con ese brillo, de esas energías de brillo que ella os va a estar aportando, esas buenas expectativas que se presentan van a continuar en un futuro. Así que, mis amores, mis felicitaciones. Esta otra diosa ha saltado también y estoy en la obligación de pasaros el mensaje. Dice que vais a estar súper contentos, súper alegres, porque llega una situación o llega una noticia que os va a aportar muchísima satisfacción y que os va a permitir dormir plácidamente. Mis felicitaciones, mis amores. Vamos a ver este otro maravilloso oráculo. Vamos a sacar al azar. Dice que no, que quienes estéis preocupados o por vuestros seres queridos o por un problema que tengas tú mismo o por ambas situaciones, que cuando la luna nueva entre en cáncer, se os va a resolver total y absolutamente esa situación. Dice, la suerte va a estar de tu lado. Vamos a sacar otra al azar. Cuando entre la luna en Libra vas a tener un nuevo comienzo romántico, porque entra un ciclo, comienza un ciclo romántico en tu vida, Piscis. Cuando entre la luna nueva en Libra. ¿Vale? Este oráculo es astrológico y maravilloso, lo he comprado para compartirlo en mis tiradas con todos mis queridísimos suscriptores, que como bien sabéis, Piscis, para mí sois mi segunda familia, es así. Piscis, que ya están en una relación, sea del tipo que sea. Estar Piscis, salió volando la del poder de la atracción. Piscis, 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 se nos volteó esa y esta otra. Entonces no hay que esperar a que caigan porque se han volteado por sí solas, porque tienen que daros un mensaje. Dice que viváis el presente con vuestro ser amado con mayor plenitud. Porque te dicen, atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Y así es como lo vais a vivir, mis queridísimos Piscis, a lo largo de semana entrante, este primer grupo. Matrimonio, que te van a pedir. Piscis, tu ser amado te va a pedir matrimonio. O bueno, compromiso de convivencia en otros casos. Y aquí te dicen para este tercer grupo que contemples tu vida sentimental con mayor optimismo, que lo estás viendo todo negativo y cuando pensamos en lo negativo atraemos lo negativo. Entonces piensa en positivo porque estás con una persona que te ama y que bueno, que te merece la pena, ¿vale? Vamos con Piscis. Le tiramos estas. Y vamos con el amor de mis Piscis, que estáis solteros, solteras, bueno, viudos, viudas, separados, que no tenéis absolutamente a nadie. Ay, se me ha caído el sillón para allá.
Fuisteis en el amor, guías espirituales, ángeles, arcángeles, seres de luz, fuisteis en el amor, solo una de los ascendentes, solos y solas que le vienen el amor. Acabáis de pasar por una ruptura y estáis así un poquitín plof. Bueno, Piscis, primer grupo. Llega una persona pronto, nos dice el mago. Llega una persona pronto, signo de Capricornio, con ascendente en Capricornio. Esta persona llega rápido, de manera rápida e inesperada por tu parte. Segundo grupo de Piscis. Total quietud a nivel sentimental, pero ya estáis sanando, terminando de sanar, y ya os vais sintiendo más empoderados, empoderadas. Algunos, no todos, hay otros que estáis ahí, ¿no?, con esas espadas clavaditas en vuestro corazoncito a nivel sentimental, pero pensando en cierto modo en que os gustaría que os volviera a dar una estabilidad esta persona que os ha humillado y os ha despreciado tantísimo. No lo va a hacer. Dicen que sigáis hacia adelante porque ya estáis viendo esa luz, lo veis ahí al final del túnel. Con lo cual, daros cuenta que lo que nos dice este 4 de copas. Hay 3 copas volcadas en el suelo, pero te queda esa. Y puede que algunos de vosotros ya tengáis a alguien que os ha puesto el ojo, que le encantáis. Y aquí viene el triunfo, viene la firmeza. Con una persona, signo de aire, Géminis, Libra o Acuario. El pasado vuelve a tocar a tu puerta, pero vuelve a tocar a tu puerta, mira, para de nuevo otra vez hacerte sentir mal, ¿vale? Entonces eso ya va a ser, corazones míos, el pasado puede ser Sagitario, ascendente en Sagitario, pero también se os puede dar el caso a algunos de mis Piscis, de este tercer y último grupo, que se presente a alguien del signo de Sagitario o ascendente, nos dice la templanza. Bueno, vamos con mis Piscis, que queréis saber por vuestra expareja, si habrá comunicación de la expareja de Piscis. Pareja de Piscis, la habrá, habrá comunicación, quiere un retomar la historia, se nos cayó el cuarzo, quiere retomar la historia contigo, va a depender de ti. Segundo grupo de Piscis, es pareja, si se va a comunicar con Piscis. Se nos volteó esta carta. Lleváis mucho tiempo esperando a algunos de vosotros, Piscis, pero algunos de vosotros vais a estar conociendo ya a otra persona, pero la persona regresa a ti. Esta persona sigue sintiendo amor. Ya debería depender, Piscis. Tercer y último grupo, esta persona ha ido, ha vuelto, ha ido, ha vuelto. Ha ido entrando en ese mismo bucle. La persona va cambiando, la persona no va a cambiar. No, no, que va, que va, que va. Miradlo aquí. La persona no cambia, sigue viniendo con la doble cara. Entonces, mis amores, eso ya es vuestra propia elección, ¿no? Como dueños de vuestras vidas que sois. Bueno, Piscis, numeritos, numeritos, numeritos de la suerte. Para que los empleéis, quienes queráis emplearlos, lógicamente, en juegos de azar, 8 de oros, 7 de oros, puede dar un premiecito, ¿eh? Tenemos aquí dinerito. Bueno, os paso ese número completo de décimo de lotería. El número completo es el 12.878, un bonito número. Y vamos a sacar esa suma numerológica para darte las terminaciones de 2 cifras, Piscis, que te van a dar muchísima suerte. Van a ser el número 55, el número 23, el número 10, el número 15 y el 15. Sacamos la suma numerológica, te lo repiten doblemente y me dan también el número 18. Bueno, amores míos, muchísima suerte. Os deseo de verdad, de todo corazón, que os toque un buen premio. Como digo, ya ha habido a varios de mis suscriptores que algún premiecito que otro, bueno, sin ser millones, pero les ha ido cayendo, ¿vale? Yo me alegro de todo corazón porque les ha servido, ¿no? Porque ha sido además a personas que lo necesitaban con urgencia y les ha servido para poder tapar diferentes huequecitos, ¿no? Bueno, Piscis, llegamos al final de vuestras predicciones. Amores míos, gracias de nuevo por estar ahí, por vuestro cariño, like y visualizaciones.
Y bueno, Piscis, en esta ocasión, si os ha gustado mi vídeo, os invito a que me regaléis un like, una manita para arriba, y a que lo compartáis, todos mis vídeos en redes sociales, correo electrónico, vía WhatsApp. Gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores, muchísimas gracias de todo corazón. Y bueno, a quienes no estéis suscritos, yo os invito a que desde ya, sin pérdida de tiempo, suscribáis gratis y sin compromiso alguno. Es muy importante. Como también lo es, Piscis, por favor, que activéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos, en todos, para que así YouTube os pueda anunciar mediante un mensajito cada vez que yo suba vídeos y cada vez que yo entre en vivo y en directo aquí en mi canal. Os quiero, Piscis, os deseo una semana maravillosa, gracias, besitos y bendiciones. Chao.